prepárese y siéntese a disfrutar. Que este será un video de una hora de deportes, misa, orquesta, baile, diversión y para finalizar un paseo por el Apu Pariaya, un cerro cerca al distrito de El Carmen. Y si no pudiste estar en la fiesta patronal, este es el video perfecto para ti. La manera en que pasamos los días de fiesta y feriados y hacemos reuniones han cambiado mucho desde que comenzó la pandemia del COVID-19. Tanto los adultos como los niños han pasado momentos de mucho estrés. Por eso es importante seguir celebrando, reuniéndonos, manteniendo las costumbres ancestrales, pero buscando una manera creativa de hacerlo. Celebrar un día especial puede ayudar a aliviar la fatiga pandémica, ya que nos permite volver a conectarnos de manera segura con familiares y amigos. He aquí algunas maneras de disfrutar de las fiestas y reuniones mientras mantenemos a nuestros seres queridos felices y a salvo. Al sureste de la capital de Lima, en la región de Huancavelica, se encuentra un pueblo llamado Paucarbambilla o El Carmen, donde cada 15, 16 y 17 de julio de cada año se realiza un homenaje a la Santísima Virgen de El Carmen. En el Perú, la asignación colonial de una santa o santo patrón, emanado del abundante santoral católico, le confirió a los pueblos originales y a los fundados por los propios españoles no solamente una imagen de devoción, sino una ocasión particular y un tiempo festivo reconocido al interior y fuera de las comunidades, la fiesta patronal. En el caso de las comunidades originales, la fiesta patronal operó como un mecanismo más de dominio colonial que retomó, reforzó y diversificó la tradición milenaria de fiestas, danzas y música que existían alrededor del santo patrono. Así se reorganizó el calendario cívico ritual de cada comunidad haciendo fechas festivos en honor a la santidad. Muchas personas migran a la ciudad para mejorar sus condiciones de vida y dejan el pueblo atrás, sin embargo existen motivos para reencontrarse como en este caso el homenaje a la Santísima Virgen de El Carmen. Cada año la gente del pueblo y los residentes en otros lugares suelen reunirse en honor a la Virgen, eso sucede en el pueblo con el término nos vamos camino a un lugar mágico donde nos vamos a divertir, bailar, jugar, disfrutando de la música con alegría y mucho jolgor. Para llegar al Carmen desde la capital peruana, Lima, hacia Huancayo, generalmente se toma una empresa de transportes. Luego, con movilidad casi particular desde Huancayo, nos llevan por las alturas de los Andes, hacia la dirección de Pampas, llegando al pueblo de Palermo, o por Locroja, para así finalmente tener a la vista el distrito de El Carmen. También se puede llegar por otra ruta, conocido en dirección a Iscuchaca, Ancou, Larcay, y de igual manera tener el destino que queremos. El recorrido es aproximadamente de 4 a 5 horas desde la ciudad de Huancayo, disfrutando todo el paisaje a lo largo del camino. Al llegar, la naturaleza y su hermosa vista nos reciben con los brazos abiertos. El Carmen es un distrito de centros poblados aledaños a este, como Arma, Chanchará, Rayuzja, Jaruancho, Jaruacata, etc. Este distrito es una de las despensas del Perú, es decir, uno de los abastecedores de productos al igual que otros centros poblados como son el maíz, la papa, la cebada, entre otros. Siendo los campesinos los principales elementos para la producción de estos productos. Son ellos quienes en tiempos de lluvia se encargan de labrar, regar y cosechar los productos de la tierra. No podemos dejar de lado sus platos típicos de la zona o las comidas que suelen comer en el distrito de El Carmen.
Tras un viaje regularmente cansado llega la noche y el descanso es necesario. Con una vista hermosa al cielo de la luna resplandeciente, para así comenzar con lo mejor del programa del día 15 de julio del año 2021, organizada por el mayordomo Isaac Saenz Zulca. En este año 2021, por motivos de pandemia, se inició el día 16 de julio el campeonato, que fue organizado por una comisión costumbrista del pueblo, donde hubo premios a los ganadores o primeros puestos del mismo. El campeonato comienza el día 15 de julio en horas de la tarde. El primer partido da inicio a los equipos de la familia Zulca versus la familia Pacheco. No dejar de lado las tandas de penales, momentos de tensiones cuando no hay un ganador en pleno partido de fútbol. Así continuando los encuentros deportivos el día 16 de julio a primeras horas. Los cuatro finalistas del encuentro deportivo para el día 16 de julio por la tarde fueron UDP Sport Cosme versus Real Dispensa de Rayuja, donde UDP Sport Cosme pasó a la final. El siguiente partido para la final fueron la familia Zulca versus Churcampa, donde la familia Zulca fue finalista. Considerando que los representantes de Churcampa obtuvieron un merecedor tercer puesto. El partido final ha comenzado, UDP Sport Cosme versus la familia Zulca. Después del primer y segundo tiempo, la victoria y el premio mayor fue para el equipo UDP Sport Cosme, pero sin dejar de lado un segundo y merecedor puesto de la familia Zulca.
Mientras el día 16 de julio se daba el partido de fútbol con el primer lugar de UDP Sport Cosme y el segundo lugar para la familia Zulca, durante las horas de la mañana comenzaba la misa en honor a la Virgen del Carmen, invitado por el mayordomo Isaac Saén Zulca. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. ¿Dónde nace esta devoción a la Virgen del Carmen? ¿Sabe dónde nació? En Tierra Santa. Ahí donde Elías iba a orar, a rezar. Y el Señor los castigó 3 años sin lluvia, por lo que él fue a orar, a rezar. Y hace que el Señor conceda una cierta cantidad de nube. Y él, Elías, manda a su secretario: fíjate, ¿qué hay? Y él le dijo: parece que se está formando nube. Y que luego después les conceda la lluvia gracias a las súplicas del profeta Elías. Allí el lugar se llamaba Carmelo, el Monte Carmelo, por esto la devoción, el nombre de la Virgen María, con este, la Virgen del Carmen. Así surge la devoción a la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, en el mundo entero. Y sobre todo en América hay muchísima devoción a la Virgen del Carmen. Es patrona de los comerciantes, de los transportadores, como también patrona de fuerzas armadas. Eterno descanso de nuestros difuntos,
especialmente de quien ofrecemos también en esta Santa Misa, Juanita, Gamboa, Guillantón, Saturnino, Sáenz. Roguemos al Señor. Pedimos por salud de Lucina, Taipe, Vilcamesa. Que el Señor conceda salud a mi cuerpo, a Lucía. Roguemos al Señor. Te lo pedimos.
La paz del Señor esté siempre con ustedes. Hagamos signo de paz, la paz con todos y con tu espíritu. La paz. Al final de la Santa Misa tuvo lugar la procesión de la Santísima Virgen por algunas calles del barrio y plaza principal del distrito del Carmen, que terminó en la iglesia del mismo distrito. Santo. Amén. En esta segunda estación de la procesión de la imagen de la Virgen del Carmen pedimos por la salud del mayordomo, de quien ofrece esta Santa Misa, María Dolores, de los familiares, amigos, de aquellos que han colaborado con el bien de esta fiesta. Dios te salve María, que nadie te gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Continuamos, por favor. Presentes, de nuestros familiares, de los seres que amamos, que nos aman, que el Señor los proteja en este tiempo de pandemia, de este COVID, de otros males también que hacen daño el alma del hombre. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta última estación pedimos a nuestra Madre María Santísima que interceda para que el Señor nos dé la gracia de ser perseverantes en nuestra fe y seamos testimonio de la caridad, de la esperanza en nuestra casa, en el trabajo, en el pueblo donde nos encontremos. Dios te salve María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Y esta agua bendita está sobre la tierra. Y esta agua bendita está sobre la tierra.
Acérquense a ver qué está volando. ¿Qué está volando? Donde el Santo Padre impartió la bendición eucarística y por consiguiente las fotos de familiares, invitados, amigos, paisanos. Imagen de la Virgen del Carmen, pedimos por la familia. Thank you.
Llega el momento de la orquesta para compartir los bailes y celebraciones, para luego dirigirse a la casa del mayordomo Isaac Sáenz Zulca por invitación del mismo para un grandioso almuerzo. A llamar gente.
Después del almuerzo, iniciando la noche junto a la orquesta, se pasa a la plaza principal, donde se podrá disfrutar del baile y costumbres de la comunidad. Festividad que se celebra con comida, la música, el punche, la chicha y el licor nunca faltarán. Y que esperan en abundancia para todos los solteros, casados, viudos, divorciados, convivientes, que desean vivirla en el distrito de El Carmen. Dicen que la salud, el dinero y el amor son aquello que nos roba el sueño, la preocupación en su búsqueda. Entonces, si de olvidarnos por un momento se trata, mostramos cómo hallarlo. Solo se encuentra a unas horas de la ciudad de Huancayo y solo falta que usted se anime a compartir estos momentos de holgor y diversión en esta maravillosa tierra. Si mejor aún está soltero o soltera, se le invita el próximo año y todos los años, a partir del 15 de julio, poder encontrar su media naranja junto a estas costumbres del Perú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
llores, no llores. No llores, ok. ¿Así? Infaltable la presentación de las chicas, dúo Reinas del Perú, para cerrar con broche de oro la noche de la fiesta patronal. Thank you.
esta forma se da fin a un año más de fiesta patronal de El Carmen. Después de la festividad en honor a la Virgen de El Carmen, se invita a dar un paseo por el Apu Pariaya. La calidez de la naturaleza moldea perfectamente la belleza desde el pico más alto del distrito del Carmen. Que de repente se convierte en una pasiva chispa de encantos, el delicado viento regocijante, cargado de suaves aromas que desprenden de los árboles y flores, inspirado al sonido melódico de los vientos, acompañado de un solo llovizna de la época. Hay mucho por descubrir dentro de una tierra o pueblos con historias misteriosas, lugares que aún no han sido visitados. Llamado Apu Pariaya. Y por aquellos hombres que en un momento dado fundaron sus tierras de una manera impresionante para dar origen a la generación de ahora. Es aquí al pie de la Apu Pariaya que se encuentra el distrito del Carmen que te espera para compartir costumbres y tradiciones. Significa señor o señora, son montañas tenidas por vivientes desde épocas preincaicas en varios pueblos de los Andes. Tienen un significado asociado a una divinidad, en algunas regiones denominado Huamani, a un personaje importante o a alguna de las montañas que de acuerdo con la tradición preincaica de la zona andina, tutelaban a los habitantes de los valles que eran regados por aguas provenientes de sus cumbres. Los apus son una especie de huaca o santuario, pero a escala monumental asociados a un Huamani, que significa provincia o región. En estos cerros tutelares o apus existían estructuras o plataformas de piedra donde se desarrollaban diversos ritos específicamente en los santuarios de altura, entre los que se cuentan sacrificios humanos llamados capacocha o rituales. De esta forma agradecemos y respetamos unas caminatas relativamente cansado por el Apu Pariaya.